amigos, bienvenidos sean ustedes a un video más de este canal, La Vida del Campo. ¿De qué les vamos a hablar ahora? Vamos a hablarles de cómo saber si la mata de plátano está teniendo un buen desarrollo. Este video lo hago a petición de un amigo que se llama Titan y YouTube, algo así, ¿verdad? No sé si estoy pronunciando bien el nombre o no. Muy bien. Miren, amigos, vamos a hablar de dos tipos de matas, tanto de la que acabamos de plantar como de una mata que ya tenga tiempo sembrada. Muy bien. Estas matas aquí son unas resiembras, que como ven aquí hacía falta una mata, así que vinieron y las plantaron aquí. Esta es una matita que plantaron como resiembra recortada, ¿verdad? La recortaron y la plantaron. Y aquella es una mata, esta es una resiembra o es una siembra también, que no recortaron. Cuando la plantaron estaba así como esta. Entonces, ¿cómo saber si está teniendo un buen desarrollo? Miren, amigos, es fácil. Y no hay mucho que ver en eso. Lo único que vamos a saber si está teniendo un buen desarrollo o no, porque las matas, así como ven esta o como ven esa, están dando una hoja por semana. Una hoja. Esta tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiene un mes y medio que se plantó. En promedio, ¿verdad? Ese es un promedio. Tiene un mes y medio. Al igual que esa, se plantaron juntas. Esta no se recortó. Se plantó como estaba. Las hojas anteriores a la hora de plantar se le secan. Y las que echa ya son nuevas. Si contamos esta, lleva 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Es el mismo mes y medio, ¿verdad? Que se plantó esta y que se plantó también esta. Quiere decir que están teniendo un buen crecimiento. Ahora bien, ¿por qué no pudiera tener un buen crecimiento la mata? Si yo voy y me doy cuenta, no, pues esta, en esta semana no he hecho una hoja. Hay varios factores. Pudiera ser una de ellas el clima. Otra de ellas pudiera ser que esté en la sombra. Otro factor pudiera ser la planta, la semilla que usted plantó. A lo mejor tenía picudo, coralillo, gusano. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Otra cosa que pudiera pasar es que también que no tenga un buen riego. La tierra en donde tenemos nuestra huerta de plátano siempre debe estar así, húmeda, así como aquí. ¿Ya? Que usted ve aquí, está húmedo. Así debe de estar siempre la tierra para tener una buena plantación. Ahora bien, nuestra mata de plátano no está creciendo. Y pensamos, ¿pero qué tiene mi mata? ¿Por qué no crece? Usted se va a fijar en los factores ya mencionados, que ya le dije, ¿verdad? Clima, sombra, si le está pegando la sombra, nematodos, agua, que no tenga maleza también alrededor grande, que supere a ella, porque también no crece así. Si la maleza que está alrededor supera la mata, no va a crecer también, ¿verdad? Entonces, ya analizando esos factores, pues ahora sí va a ser cualquiera de esos. Y siempre y cuando le vamos a poner el fertilizante, tiene un mes y medio ya de plantado, aparte del enraizador que le echamos cuando la plantamos, ya le vamos a echar nuestro fertilizante que usamos, ¿verdad? Que en este caso sería nitrógeno, porque apenas está creciendo.
Muy bien, amigos. Entonces, ya una vez dicho eso, siempre que plantemos, vamos a fijarnos dónde vamos a conseguir la planta. Otra de las cosas que me he estado dando cuenta también, que de donde nos ven nuestros videos o los videos, por lo regular es hacia el sur. Entonces allá me doy cuenta de que hay muchas enfermedades, como tales como el moquillo, ¿verdad? O el mal de Panamá o X cosa, muchos otros enfermedades. Siempre que usted vaya a comprar una planta, verifique de dónde la está trayendo, de dónde la está comprando. Si es una huerta que ha tenido anteriormente la enfermedad del moco, entonces esas enfermedades se contagian o se pueden llevar en la misma planta. Entonces verifiquemos siempre eso, en dónde vamos a conseguir nuestras plantas y cómo están, ¿verdad? Para que no tengamos esos problemas. Bien, amigos, espero que le haya entonces quedado claro a nuestro amigo. Y en resumen decimos: una hoja por semana, ¿verdad? Ese es el promedio que debe tener el crecimiento de la mata, una hoja por semana. Muy bien, entonces esto es lo que les queríamos compartir por el día de ahora. También, si tienen algunas dudas, preguntas, háganoslas saber y nosotros con mucho gusto se la estaremos respondiendo, ¿verdad? Entonces también dejamos ahí un enlace para una página de Facebook, para que nos envíen fotografías, porque a veces me hacen preguntas, pero si no veo la mata o los antecedentes de esta, no podemos saber muchas de las veces. Entonces los invitamos a que entren a este enlace si nos desean hacer una pregunta o consultar algo, para que me puedan enviar fotografías y nosotros ya podamos brindarle el apoyo necesario. Gracias, amigos. Y también, si no estás suscrito a este canal, te invitamos a que lo hagas. Hasta pronto, amigos.